Vamos a hablar de nuestros primeros sistemas afectivos. Vamos a hablar del primer sistema afectivo que se llama la búsqueda de recompensas. ¿Sí? Y entonces resulta, muchachos, que todos nosotros tenemos un sistema de neurotransmisores básicamente relacionado con el funcionamiento de la dopamina, ¿sí? Del sistema dopaminérgico mesolímbico, el cual es muy, muy, muy importante para crearnos las necesidades. Este sistema es el sistema de necesidades, básicamente, ¿sí? Es el sistema que se activa cada vez que nos dan ganas de cualquier cosa, el sistema del wanting, ¿sí? Del querer, del deseo. Los psicoanalistas son felices con eso porque es lo que le da fundamento a esa postura casi que lacaniana del desear. Sí, el fundamento de gran parte de nuestra psique, de lo que hacemos, ¿no? El motor de nuestras vidas, los deseos. Si uno no desea, tiene serios problemas, ¿no? Sí, a los psicólogos le llamamos a la falta de deseo la abulia, ¿sí? La falta de incentivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno desea? Desear no es lo que se siente chévere, desear no es bueno, o sea, desear genera intranquilidad, genera un poco de ansiedad, desear genera pero energiza y nos mueve, ¿sí? Entonces, cuando uno desea, uno se mueve a buscar, por eso se llama el sistema de búsqueda, lo que está deseando, lo que le hace falta, ¿cierto? Y cuando uno halla, cuando uno encuentra, cuando uno llega a lo que deseaba, se genera una intensa sensación de recompensa. Ni siquiera es placer, es una sensación de tranquilidad, como, ah, sí, como el, ah, el, ajá, sí, el, qué chévere, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? Claro, por Sí, lo por general, supuesto. cuando uno satisface el deseo, cuando uno satisface, cuando no solamente llega, sino consume lo que estaba deseando, también se suele generar placer, ¿sí? Pero hay situaciones de la vida donde tú nunca sientes placer así haya satisfecho el deseo, como es, por ejemplo, las adicciones. Entonces ahí vamos a encontrar una diferencia entre el desear y el agrado, o el gusto, o el placer, ¿sí? Entre el wanting and linking, ¿sí? Liking. Entonces, ahora les explico mejor eso y tiene que ver con neurotransmisores diferentes. Y eso, por ejemplo, cambia por completo las teorías del aprendizaje conductual, el aprendizaje por recompensas en psicología y todas las teorías de motivación que hayan visto en aplicables a educación. Esto tiene otra lectura completamente. ¿Sí? Si les interesa saber cómo cambian y cómo se replantean las teorías de motivación, creo que yo tengo un video también por ahí sobre cuando dimos el módulo de motivación y aprendizaje. Bien. Entonces se generan conductas, las conductas que, bueno, la sensación que tenemos es una dualidad entre desear y sentirse recompensado. También tenemos conductas como conductas compulsivas de consumir o de buscar o de ir a algo de forma compulsiva. Conductas sensorial y motoramente energizadas. Esto le da energía al comportamiento, este sistema. Y es un sistema básicamente que funciona a partir del anticipo de incentivos o recompensas. Esto en términos a cómo se siente, ¿no? Esto cómo se siente. ¿Qué es lo que se hace? Pues conductas, pensamientos obsesivos se sienten, ¿no? ¿Qué se hace? Entonces se buscan recursos, conductas compulsivas para ir a llegar a los recursos, conductas dirigidas a metas, conductas en animales y nosotros de exploración, de forrajeo, ¿sí? De rodear, de buscar, ¿sí? Y bueno, todo lo que sea conductas dirigidas a metas. Los sistemas de neurotransmisores enormemente tienen que ver con la actividad del sistema dopaminérgico mesolímbico, en el sistema mesolímbico, ¿sí? No, no todos los sistemas dopaminérgicos, en especial el sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico parte de un área llamada área tegmental ventral, va hacia el núcleo accumbens principalmente, y luego genera extensiones de modulación hacia la corteza prefrontal ventromedial, formando un circuito de recompensas y modulación de las recompensas, o para algunos un circuito relacionado con la motivación, ¿sí? Con las conductas dirigidas a metas. Bien, si este sistema está hipoactivo e hiperactivo, vamos a tener disfunciones en los comportamientos dirigidos a metas o en la motivación o en, ¿sí? O de adicciones o depresión, algo así por el estilo. Área tegmental ventral, núcleo accumbens, corteza prefrontal ventromedial. Muy bien,
¿Cómo sabemos gran parte de lo que se sabe sobre este sistema mesolímbico? Pues en buena medida, esto, lo que sabemos de este sistema mesolímbico, se sabe a partir de los experimentos que se suelen llamar de autoestimulación que se hicieron por allá en la década de los 70 con roedores. ¿En qué consistían esos experimentos? Entonces, en buena medida, esos experimentos consistían en instalarle, como lo vemos acá, un electrodo dentro del sistema mesolímbico a las ratas, ¿sí? Y cuando le instalaban este electrodo a las ratas esto iba acoplado a una palanca, ¿sí? Entonces las ratas comenzaban a cada vez que se daba un palancazo, se daba un corrientazo, una estimulación en el no en esta área mesolímbica, ¿sí? Y entonces después ellos no podían dejar de palanquear. ¿Por qué no podían dejar de palanquear? Como lo vemos ahí. Porque cuando no palanqueaban, ¿sí? Cuando la ratica no daba el palancazo, se dejaba de liberar, se contenía la dopamina, ¿sí? Entonces, lo que hacía esto era que la palanca permitiera la liberación de dopamina, el corrientazo que daban, y cuando no se palanqueaba, se contenía. Entonces, cuando tú tienes la dopamina contenida en el núcleo accumbens, cuando no se libera, entonces sientes muchas ganas. Y la única forma de liberar las ganas es liberando la dopamina que se libera con el palancazo. Y entonces las ratas, ¿qué pasaba con estas ratas? No podían dejar de palanquear y dejaban de comer y dejaban todas sus actividades hasta que morían de inanición, porque lo único que podían hacer era palanquear. O sea, lo único que les nacía hacer era dar palancazos. Bajar la palanquita para darse. En humanos, ¿qué tipo de conductas tiene este patrón? Donde cada vez que tú no lo haces, te sientes tan incómodo que tienes que volverlo a hacer. Aquí está cómo se originó todo eso, ¿no? ¿Qué tipo de en humanos, muchachos? Hay una conducta, una enfermedad en humanos que tiene ese patrón, que si tú no lo haces, te sientes tan incómodo que tienes que volverlo a hacer. O sea, que Las tú drogas, las adicciones. las adicciones, ¿no? Las adicciones a lo que sea. Sí, a las drogas o incluso al sexo, a la pareja, a las redes sociales. Entonces, todo lo que sean conductas adictivas están asociadas con una alteración en el sistema de recompensas, en el sistema de búsqueda. ¿Listo? Entonces, aquí vemos dónde era qué era lo que se le alteraba a estas raticas. Muy bien. Y aquí está, pues, nuestro hipotálamo lateral, que era donde se le ponían los estimuladores a estos animalitos. Aquí está la vía, que es mesolímbica, que va hacia el hipotálamo lateral. Recuerden que el hipotálamo lateral es lo que en psicobiología siempre se ha hablado como el centro del hambre, que es una zona que cuando se le dañaba a los animales, dejaban de comer porque ya no les daba hambre. Sí, y cuando se estimula eléctricamente, entonces comen demasiado porque parece que tuvieran mucha hambre, pero no es que tengan hambre, es que tienen mucho deseo, ¿sí? Deseo incontenible, ¿sí? Obsesivo. Entonces no pueden dejar de consumir, de buscar y de consumir lo que tengan enfrente, ya sea comida, ya sea lo que sea, ¿sí? Entonces es la alteración que se da acá. Muy bien, esto es lo que les decía, ¿no? Las lesiones del hipotálamo lateral generaban conductas de obesidad. Bueno, si se lesionaban, entonces perdían el apetito, ¿no? Lo que hemos conocido como abulia, como la falta de ganas de cualquier cosa. Y había otra zona que era la del control, que si se dañaba, entonces no podían parar de comer, ¿sí? Que era la del hipotálamo ventromedial. Bien, aquí vemos un poquito la regulación de esto, ¿no? Claro, es dopaminérgica básicamente, pero las sinapsis dopaminérgicas son controladas por señales glutamatérgicas que vienen de la corteza principalmente e interneuronas GABAérgicas, ¿sí? Entonces, todo esto forma un circuito para controlar nuestra motivación, qué deseamos y cómo satisfacemos lo que deseamos, ¿sí? Algunas patologías de este sistema tienen que ver con cuando está hiperactivado, pues con conductas
con adicciones conductuales y farmacológicas, con trastorno obsesivo compulsivo, con esquizofrenia, mientras que la hipoactividad se ha relacionado con déficit atencional, de hipofunción del sistema de búsqueda, con como una hipotonía del tono atencional, ¿sí? Con depresión, principalmente los síntomas de anhedonia y abulia. Muy bien. ¿De esto qué se puede aplicar a la educación? Pues bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora les adelanto que, por un lado, todas las experiencias gratificantes tonifican este sistema, todo lo que sea dirigido a metas y genere como incentivo, pues permite aumentar la memoria a corto plazo y el control atencional, ¿sí? Dentro de las situaciones más gratificantes y que mejor activan este sistema son las relaciones sociales. Recuerden que hay saciedad a los incentivos, entonces ustedes utilizan incentivos como caritas, notas, elogios, ese tipo de cosas. Las personas se cansan de eso, entonces hay que diversificar los incentivos. Es importante que las personas se rían todo el tiempo para que se sientan incentivadas. Y esto, algo importante que vamos a ver más adelante todo el tiempo, es que cuando uno fortalece el sistema de recompensas, que esto es lo que está controlando el aprendizaje basado en refuerzos, ¿sí? Se crea una sensación de que tú controlas el mundo, ¿sí? La sensación de control, la percepción de que tú tienes el control sobre ti y sobre el mundo, cada vez que se fortalece esto. Entonces, la importancia de trabajar sobre aprendizaje basado en motivadores, ¿sí? O en conductas dirigidas a metas, es que las personas cuando satisfacen, pero lo importante es que lo satisfagan, ¿no? No que solamente le den el premio a los cinco primeros y los demás queden en veremos, ¿sí? Es que cada vez las personas sienten que tienen más control sobre sí y sobre el mundo, y esto pues les facilita más adelante llegar a tener mejor calidad de vida porque pueden controlar mejor sus emociones negativas, de estrés y demás. Entonces, como me gusta que se ríen, por eso les dejo este dopamemi. No, no les causa risa. Sí. Bien. Este sería nuestro primer sistema, que es el sistema mesolímbico dopaminérgico.